What? You thought we were about to watch a chapter of The Simpsons? Sorry to disappoint you guys, but today we're gonna keep learning Spanish because la práctica hacia el maestro. Don't forget about that. So, as you already know, today we're gonna continue with the vocabulary lessons and the topic for today is the family members. And as you guessed it, we will learn this with the characters of one of my favorite TV shows, The Simpsons. So, you already know the dynamic from my videos, así que empecemos. El padre, the father, el padre. Now, we can also say papá, papi, or papito. Papá, papi, or papito. La madre, the mother, la madre. We can also say la mamá, mami, or mamita. Mamá, mami, or mamita. Homero es el padre de Bart. Homero es el padre de Bart. Marge es la mamá de Lisa. Marge es la mamá de Lisa. El hijo, the son. El hijo, el hijo. La hija, the daughter. La hija, la hija. Bart es el hijo de Marge. Bart es el hijo de Marge. Lisa es la hija de Homero. Lisa es la hija de Homero. El hermano, the brother. El hermano, the brother. La hermana, the sister. La hermana, la hermana. Bart es hermano de Lisa. Bart es hermano de Lisa. Lisa es hermana de Bart. Lisa es hermana de Bart. Bart y Lisa son hermanos. Bart y Lisa son hermanos. El esposo, the husband. El esposo. We can also say marido. Marido. La esposa, the wife. La esposa. Now, we can also say la mujer. La mujer. Homero es el esposo de Marge. Homero es el esposo de Marge. Marge es la mujer de Homero. Marge es la mujer de Homero. El abuelo, the grandfather. El abuelo. We can also say abuelito. Abuelito. La abuela, the grandmother. La abuela. We can also say abuelita. Abuelita. Abe es el abuelo de Lisa. Abe es el abuelo de Lisa. Jackie es la abuela de Bart. Jackie es la abuela de Bart. El nieto, the grandson. El nieto. La nieta, the granddaughter. La nieta. Bart es el nieto de Abe. Bart es el nieto de Abe. Lisa es la nieta de Jackie. Lisa es la nieta de Jackie. El tío, the uncle. El tío. La tía, the aunt. La tía. Herbert es el tío de Lisa. Herbert es el tío de Lisa. Selma y Patty son las tías de Bart. Selma y Patty son las tías de Bart. El sobrino, the nephew. El sobrino. La sobrina, Denise. La sobrina. Lisa es la sobrina de Selma y Patty. Lisa es la sobrina de Selma y Patty. Bart es el sobrino de Herbert. Bart es el sobrino de Herbert. El primo, the cousin. El primo. So this is for a boy.
La prima de cousin. La prima. This is for a girl. Bart es el primo de Link. Bart es el primo de Link. Link es la prima de Maggie. Link es la prima de Maggie. El suegro, the father-in-law. El suegro. La suegra, the mother-in-law. La suegra. Abe es el suegro de Marsh. Abe es el suegro de Marsh. Jackie es la suegra de Homero. Jackie es la suegra de Homero. El yerno, the son-in-law. El yerno. La nuera, the daughter-in-law. La nuera. Homero es el yerno de Jackie. Homero es el yerno de Jackie. Marsh es la nuera de Abe. Marsh es la nuera de Abe. El cuñado, the brother-in-law. El cuñado. La cuñada, the sister-in-law. La cuñada. Homero es el cuñado de Patty y Selma. Homero es el cuñado de Patty y Selma. Marsh es la cuñada de Herbert. Marsh es la cuñada de Herbert. El padrastro, the stepfather. El padrastro. La madrastra, the stepmother. La madrastra. Edna es la madrastra de Todd. Edna es la madrastra de Todd. El hijastro, the stepson. El hijastro. La hijastra, the stepdaughter. La hijastra. Todd es el hijastro de Edna. Todd es el hijastro de Edna. El padrino, the godfather. El padrino. La madrina, the godmother. La madrina. Elena es la madrina de Lisa. Elena es la madrina de Lisa. El ahijado, the godson. El ahijado. La ahijada, the goddaughter. La ahijada. Lisa es la ahijada de Elena. Lisa es la ahijada de Elena. El consuegro, la consuegra. El consuegro, la consuegra. So these are words that doesn't exist in English. And it's the father or mother of your son or daughter-in-law. Abe es el consuegro de Jackie. Abe es el consuegro de Jackie. Jackie es la consuegra de Abe. Jackie es la consuegra de Abe. El concuñado, la concuñada. El concuñado, la concuñada. So this word also doesn't exist in English. Let's see an example to clarify this. Herbert es el concuñado de Selma y Patty. Herbert es el concuñado de Selma y Patty. Selma y Patty son las concuñadas de Herbert. Selma y Patty son las concuñadas de Herbert. Wow, es mucho el vocabulario que hemos aprendido el día de hoy, ¿verdad? So, if you want to become a Spanish speaker soon, you must practice and practice a lot. Don't forget about this. If you have any question, opinion, or recommendation, please leave a comment below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima. Ahora creo que veré un capítulo de Los Simpsons. Buena idea.